El modelado sobre maniquí requiere de mucha exactitud, pero también nos permite hacer diseños más complicados sobre el mismo. Como si observan este lado, tenemos un diseño para un corset que luego haríamos su par. Del lado izquierdo tenemos uno diferente. Lo mismo podemos hacer en la espalda, pudiéramos manejar tal vez algo con un escote más prolongado, a lo mejor desde aquí abajo, y encontrarlo tal vez hasta acá. En esta técnica va todo pegado y a la hora de extraer, antes de extraer, debemos de nombrar cada parte, como el costado, cintura, dónde va un escote, si este es un costado delantero, pero si este es un costado de la espalda. Lo mismo aquí tendría que tener cintura, cintura, o bien puede ser la pieza 1, la pieza 2, la pieza 3, la pieza 4, 5, 6 y toda esta sería la 7. Y del otro lado es un modelo totalmente diferente y pues ponerle más cortes, continuar hacia abajo, ponerle algo que pase hacia la lateral. El diseño es infinito. La idea es extraer al máximo. Es importante marcar el hilo de la tela y de él identificar hacia dónde van todas sus partes. Cuando tienes más piezas, es importante ponerle números más que descripción porque se saturaría demasiado. Aquí en este caso puedo poner la pieza 1, pieza 2, pieza 3, pieza 4 4 5 6 7 8 y la pieza 9. Da igual el orden, pero que ninguna pieza se quede sin numerarla para después extraerla. Recordando que las flechas son importantes hacia dónde va cada pieza. Aquí yo sí le pongo centro de la espalda para distinguir este centro del centro delantero.